Y olé, ¿qué tal? Pues comenzamos este programa con alegría, con baile, sí, pero así con toda la energía de para el lunes. ¿Qué te parece, Norma? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentas de estar aquí en DGSTV, compartiendo un poco el baile flamenco y la poesía de Javier Villaurrutia. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. No, gracias por venir, porque déjenme presumir, déjenme, ahora. Déjenme presumirles, es la emoción, que Normita es parte de nuestro cuerpo docente, Escuela Secundaria Técnica número 104. Y bueno, ¿qué les parece si presentamos a sus compañeras de espectáculo? ¿Nos dicen sus nombres? Cinia Salgado, ¿está apagado tu micro? Enciéndelo. Ahora sí. Cinia Salgado, baila ahora. Baila ahora, ajá. Silvia Velázquez, cante. El cante jondo. Y Norma Carreño. No, no es cierto. Le estoy cambiando los apellidos. Un saludo a nuestra directora Norma Carreño, la directora de la técnica 104. Y yo soy Alma Velázquez. Alma Velázquez. Mi nombre. Bueno, ¿por qué no me dices desde el principio que no eres Norma? No, un saludo a nuestra directora Norma Carreño. Yo soy Alma Velázquez y mi nombre artístico es Alma Torices. Muy bien. Bueno, es que creo que me pegó mucho lo de los campos de concentración. Sí. En los campos de concentración me desconcentré. Sí, una disculpa. Y bueno, nos traen parte de este espectáculo, Norma, aparte de ser profesor. Ya merezco. Alma, aparte de ser docente de secundarias técnicas, es actriz, tiene un espectáculo. ¿Por qué no nos platican un poco más sobre Mudanza? Cinia, coméntanos. Cinia, por favor. Bueno, Mudanza es un homenaje flamenco a Javier Villaurrutia. Javier Villaurrutia es un poeta que nos encanta a las tres y decidimos, como si fuésemos un escultor que hace un busto o una estatua a un héroe o a una persona admirada, pues así nosotros con nuestras herramientas, que son la actuación, el cante y el baile, elaboramos como una especie de estatua, de busto, en homenaje a nuestro poeta que
es nuestro preferido y nuestro consentido, Javier Villaurrutia. Entonces, ese es el origen, un homenaje que quisimos hacer para Javier Villaurrutia. Silvia, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre quién es Javier Villaurrutia? Bueno, pues es un poeta mexicano. Este poeta mexicano, creo que Alma es la que tiene más amplio la biografía de él. Mejor ella que nos hable. Que nos platique sobre Javier Villaurrutia. Pues un contemporáneo, entre Salvador Novo, entre Octavio Paz, estamos hablando de los contemporáneos, principios del siglo XX. Este poeta contrasta mucho con la figura de Salvador Novo, porque Salvador Novo asume su sexualidad, asume su función pública, asume sus ideales políticos y los externa, y los explota, y es extrovertidísimo. Y Javier Villaurrutia no, Javier Villaurrutia es un hombre delgado, menudo, fino, pero muy reservado. Una personalidad profundamente temerosa, y esto lo hace un hombre muy puntual, muy preciso, con una maravilla en sus textos, que eso es lo que nos importa ahorita de él, su obra, no juzgar su vida sexual, si fue pública o no, sino a partir de su obra, esta indagación a partir de la filosofía de Heidegger, de Hegel, si la única función de las personas es morir, ¿qué sentido le estamos dando a nuestra vida? De ahí que la entrevista anterior, esto de los campos, quizás nos pegara y nos tocara tanto, porque es lo que estamos abordando. Por supuesto. Es lo que estamos abordando a partir de Villaurrutia, la experimentación del dolor como uno de los elementos que están presentes en la mudanza. Cuando tú decides cambiar, y relacionamos la palabra muy simple, ¿no? Cuando tú haces una mudanza, un cambio de casa, estás dejando algo, estás dejando esas paredes que te albergan. Cuando tú tomas una decisión, haces una mudanza y estás tomando otro camino. Estás dejando atrás una parte de tu vida. Estás dejando esa vida, eso que decidiste ser. Es una especie de muerte. De muerte y resurrección. Por supuesto. Dice Villaurrutia, es lo único cierto que tenemos, la muerte. Esta muerte que se anuncia y que no llega, y que nos hace tomar decisiones y angustias y dolores, pero no llega. No llega, que aquí estamos. Aquí estamos, ¿verdad? Afortunadamente. Pero lo cierto es que morimos varias veces a lo largo de la vida. Así es. Son mudanzas que ahorita, en este siglo XXI, en esta diversidad sexual, en estos cambios políticos internacionales. En el rol de mujeres. En este rollo de Dejar de género, ser de cierta forma para ser diferente en un papel que no está definido tampoco para las mujeres. No está, digamos, es determinado. Claro. No está determinado. Sí, por eso nos gusta tanto Javier Villaurrutia, porque en la obra Alma Torices, que fue quien seleccionó los textos, escoge una serie de textos que hablan precisamente de eso, del cambio, de lo que hay que dejar atrás y de lo que hay que construir hacia adelante. Entonces, no solamente es hablar de la homosexualidad escondida que trata Villaurrutia, sino de todos los cambios de la vida y que son cambios profundos y que implican quitarse una piel, como lo hace Alma en escena, quitarse una piel y ponerse otra, y en ese ponerse otra es enfrentar retos y enfrentar problemas y esto, ¿no? Entonces, nosotros para la obra escogimos las dos caras de Villaurrutia, no solamente esa parte de desamor, de muerte, de soledad de la que él habla, sino también la parte alegre. Entonces, este baile que acaban de ver está dentro de la parte optimista de Villaurrutia, de la parte que escogimos de los textos esperanzadores de Villaurrutia. Y el asunto es que a veces pensamos siempre en la muerte como algo trágico, como algo triste, ¿no? Pero la muerte es un renacer. La muerte es parte de la vida misma. Es, por supuesto. En ese sentido, que lo ve Villaurrutia, dice, ¿cómo nos asumimos en este mundo tan mortales si lo único seguro y lo único cierto que tenemos es la muerte? Entonces, por supuesto, asumámonos desde ahí y veamos la muerte como un día a día, como un claro, cotidiano, y la vida se revalora. Quizás una lectura muy simplista de este espectáculo pudiera decir que se está incitando
a estas mudanzas o esta muerte, pero es una manera de reducir tanto la poesía de Villaurrutia como el esfuerzo que estamos haciendo nosotras. Claro. Si asumimos la muerte como una constante y como nuestra realidad, quizás valoraríamos más y podríamos abrazar al que tenemos al lado y decirle te amo y decirle, claro, claro, hoy no me voy a enojar, hoy voy a ser feliz, y si hoy me muero, voy a morir feliz y voy a morir en paz. Wow, qué filosofía tan más vivificante, diría yo, ¿no? Sí, totalmente vivencial, que es una de las cosas que proponen estos contemporáneos. Una pregunta que nos han hecho es ¿por qué un homenaje flamenco a un poeta mexicano? Claro, ¿no? ¿Por qué no agarramos un homenaje flamenco a Lorca, no? Por ejemplo. No, una de las características de los contemporáneos es esta influencia tan marcada que tenían de los europeos. Entonces, en ese sentido, es fácil relacionar el español, el flamenco, con el mundo que había en el inconsciente de estos, claro, contemporáneos, claro, que estaban en pro de la modernidad, en pro de lo extranjero, de lo afrancesado, pero seguían siendo mexicanos, seguían estando aquí, pues, finalmente, y siguieron trabajando. El mexicano aquí es cosmopolita. Sí, Villaurrutia es uno de ellos. Así es. ¿Y por qué no nos regalan algo de Villaurrutia con ese sentimiento? Ay, sí, qué bonito. Sí, traigo mi Biblia, me parece como muy importante. Perdón, no quiero ofender a nadie, es una manera de decir, los músicos cuando tocan presentan sus partituras. Yo aquí quiero presentarles nuestro librito. Las obras de Villaurrutia. Las obras completas de Javier Villaurrutia son accesibles. Muchos de sus poemas están en internet, chicos, así es que por favor los pueden bajar sin ningún problema. Si alguno de ellos les interesa, acérquense a la obra de Villaurrutia, es maravillosa. Aquí vamos a compartir un poquito la paradoja del miedo y después de ella vamos a escuchar un cante que ligamos después de esta paradoja del miedo, y vamos a ver qué nos dice hoy Villaurrutia con esta paradoja del miedo. Dice así: ¿cómo pensar un instante siquiera que el hombre mortal vive? El hombre está muerto de miedo mortal a la muerte. El miedo lo acompaña como la sombra al cuerpo, le asalta en las tinieblas, se revela en su sueño, toma a veces la forma de el valor. Y sin embargo existe un miedo, miedo mayor, mayor aún que el miedo a la muerte, un miedo más miedo aún, el miedo a la locura, el miedo indescriptible que dura la eternidad del espasmo y que produce el mismo doloroso placer, el miedo de dejar de ser uno mismo ya para siempre, ahogándose en un mundo en que ya las palabras y los actos no tengan el sentido que acostumbramos darles. En un mundo en que nadie, ni nosotros mismos, podamos ya reconocernos. ¿Este soy yo? Este no, no eres tú. O el miedo de llegar a ser uno mismo tan directa y profundamente que ni los años, ni la consunción, ni la lepra, nada ni nadie nos distraiga un instante siquiera de nuestra perfecta atención a nosotros mismos, haciéndonos sentir nuestra creciente, irreversible parálisis. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido exclamando desde el más recóndito pozo de nuestro ser y por boca de nuestras heridas extrañas? Pero si no estoy loco, ¿acaso crees que estoy muerto? Y no obstante ese miedo, ese miedo mortal a la muerte lo hemos sentido todos, una vez y otra vez, atrayente como el vacío, como el peligro, como el roce, que va directo al espasmo que es la sola muerte que la bestia y el hombre conocen y persiguen. ¿Y qué vida sería la de un hombre que no hubiese sentido por una vez siquiera la sensación precisa de la muerte? Y luego su recuerdo, y luego su nostalgia. Si la sustancia durable del hombre no es otra sino el miedo, y si la vida es un inaplazable, mortal miedo a la muerte, puesto que ya no puede sentir miedo, puesto que ya no puede morir, solo un muerto, profunda y valerosamente, puede disponerse a vivir. ¡Guau! ¡Bravo! Pues dejemos de estar muertos. Claro. Muy bien, vamos a escuchar. Un cante
un cante fuerte relacionado con este texto. Entonces va aunado a lo que acaba de decir Alma, es un cante jondo este, una sigrilla. Thank you.
¡Olé! ¡Bravo, bravísimo! ¡Ay! ¿Qué tal? Bueno, yo no sé si allá en detrás de la transmisión sintieron ese enchinar de la piel con este cante. De veras, muchas felicidades por este arte, por... ¿Cómo es que llegas al flamenco? Bueno, llego al flamenco hace como 22 años. Tengo dos hijos, que ellos fueron los que me impulsaron, no al revés. Generalmente es al revés, ¿verdad? Sí, en este caso fueron mis hijos, entonces yo empecé con el cante. Ya he tomado cursos en España, han sido mis maestros españoles, y pues no sé, creo que lo mío es el cante. Aunque también bailo como refuerzo, pero para mi cante. No, sí, claro, tú eres de allí, ¿eh? Eso es lo tuyo, de veras, sí. Preciosa voz, precioso, gracias. Sentimiento. Muchas gracias. Gracias. ¿Desde cuándo bailas? Hace 29 años. ¿Toda una vida? Pues sí, más o menos. El próximo año cumplo 30, entonces sí es dedicarle muchas horas y muchos años a un arte que es muy difícil. Bastante. Pues, sí. ¿Cómo llegas a este baile que, bueno, viene de España, lo conocemos, sabemos de él, pero no está tan arraigado como nuestras costumbres? ¿Cómo llegas a él? Pues siempre me hacen esa pregunta y no sé contestarla porque no me acuerdo. ¿Cómo fue que me gustó el flamenco? Ahora sí que no sé decirte cómo fue. No sé decirte cómo fue, pero pues yo supongo que pues es esa mitad de sangre española que todos tenemos dentro. Claro. Yo no tengo padres españoles ni abuelos españoles. Pero todos tenemos claro, un poquito de España dentro. Es parte de nuestra cultura, así aunque es. No queramos. Y hay que reivindicarla igual porque tanto nuestra parte indígena como nuestra parte española, claro, nos hacen mexicanos. Eso somos mexicanos, exactamente. Entonces, yo me imagino que es eso, pero desde luego el flamenco yo lo escucho y como tú dices, a mí me pone la sangre de pie, como decía otro poeta. Muy bien, Alma. Alma Torices, ya ven, ya me lo aprendí. Platícanos ya brevemente porque se nos acaba el tiempo, mudanza, ¿en dónde está, dónde lo podemos ver? No, tenemos una siguiente función el sábado 19 de octubre a las 8 de la noche en la Fundación Fertilizando el Esfuerzo, que está entre la iglesia y el Museo del Carmen, ahí en San Ángel. Ahí vamos a estar, es entrada libre, así es que no hay pretextos, pueden acompañarnos. ¿Hay otros bailes, otros cantes? Si le pasas el micro para, claro. Otros bailes, otros cantes, otros poemas. Sí. Es un espectáculo de hora 26 minutos contadito. ¿Quién es el autor? Javier Villaurrutia es el autor de los 18 textos que interpreto en escena. Hay dos cantes y ocho bailes. Pues ahí está, no hay pretexto, vamos a ver Mudanza allá en San Ángel, no se lo pierdan. Alma Torices, Silvia Velázquez. Velázquez y Itzinia. Itzinia Salgado, es Avenida Salgado. Revolución 1734, exactamente pegadito al Museo del Carmen. Muy bien, pues ahí está para un ratito de reivindicar nuestra sangre española. Muchas gracias, no se vayan, a continuación, poesía, canto del espíritu. Bueno, hoy de veras yo no sé, ya me equivoqué otra vez. Poesía, voz del espíritu. Bueno, hoy creo que tengo que regresarme, ¿se acuerdan de los cassettes? Me voy a regresar para ya hacer las cosas bien, porque el día de hoy no doy una. Pues sí, a voz del espíritu con Estela Guerra, que ya está aquí en nuestro estudio con sus invitados. No se vayan, estamos en DGSTV, te voy aprendiendo.